Hola, bueno, ya rato de no sentir lo que creo que sentimos el día de hoy al ver el juego de la selecta. En lo personal, como puse, como mencioné también en mi cuenta de Twitter, el día de hoy me reconcilié con la selecta. Creo que, aunque la verdad quizás ha sido en el transcurso de esta Copa de Oro, se ha notado mucho la mano de un técnico que sabe, un técnico que además de eso tiene una personalidad increíble. No tengo el gusto de conocerlo, pero se ve cuando un técnico tiene las características de coach, un técnico que sabe guiar además a los jugadores. Me encanta en lo personal ver a Jairo Enríquez en una retomando el nivel, al mismo Alex Larín, que bueno, no es santo de mi devoción, pero es un jugador que considero que ha logrado nuevamente encontrar su nivel. Y bueno, hay que decir también que importante la labor de reclutamiento que ha tenido la selección. Entiendo que Diego Enríquez, el encargado de gestionar justamente la búsqueda de jugadores. Hoy vimos a un Walmart Martínez, que entró con todos los poderes. Vimos a Armando Moreno también. Vimos también a Joaquín Rivas. Y qué decir de Joshua Pérez. Como lo mencionaba también Hugo Pérez, si bien son jugadores que a lo mejor, al conocer en qué liga juegan, a lo mejor es la USL de Estados Unidos, pero ayudan a formar a los jugadores nacionales. Creo que hoy vimos una selección salvadoreña que encaró a México, una selección que a rato le jugó de tú a tú a México, y creo que de no ser ahí por la suerte, ese tiro libre de Larín entra, también la jugada que tuvo Joshua Pérez, que lastimosamente no pudo entrar. Hay que decir también, en lo personal, me encanta la labor de Zabaleta. Creo que es un jugador que nos ha dado mucha seguridad en la zona baja, mucha seguridad. Me gustó también, hay que destacar la labor de Mario Martínez. Yo desde hace rato vengo diciendo que Mario Martínez es un portero diferente. Qué bueno que hemos encontrado a Mario Martínez, a Oscar Pleitez y claro a Kevin Caravantes como tres opciones muy importantes en la saga. Nos hace recordar quizás allá por la época de los 90, cuando teníamos a un Misael Alfaro, a un Raúl García, a un Fito Menéndez, que teníamos tres opciones seguras en la meta. Creo que hoy Mario está teniendo su momento, en su momento a lo mejor lo tenga Kevin y Oscar. Importantísimo, repito, la labor de ellos. Y bueno, ¿qué se nos viene? Se nos viene un Honduras o un Qatar. Creo que de la manera que está jugando la selección ahorita, vale la pena soñar, vale la pena ilusionarse, vale la pena creer que se puede avanzar lo más lejos posible en este torneo. Una selección que juega, creo que en Copas de Oro anteriores, bueno, recordemos la última Copa de Oro que llegamos al último partido solo para empatar con Honduras, y Honduras todavía había que perder como 4-1, y justamente Honduras nos gana 4-1, 3-1. Pero creo que hoy es diferente. Hoy creo que una selección salvadoreña que tiene mucho carácter, que tiene un líder que es Hugo Pérez, que tiene muchos jugadores importantes que no juegan en nuestra liga nacional, que suman, y el despertar de jugadores como Jaime Enríquez. Creo que hoy nos queda de ver Marvin Monterrosa. Muchos lo están crucificando, quitándonos la camisita de Faz, pero creo que es un jugador que puede dar más. Hoy no fue la mejor versión de Marvin Monterrosa. Creo que no sería extraño ver a Moreno ingresando de titular en el partido de cuartos de final. Y ojo que también por doble amonestación, Narciso Orellana se pierde el siguiente juego. Así las cosas. Bueno, veamos a ver qué ocurre con la selecta. Creo que el partido de hoy fue una pequeña muestra de lo que vamos a tener en la octogonal. Considero que estamos mejor de lo que muchos esperaban. En lo personal, me ha sorprendido mucho el nivel de la selecta. Creo que vamos a lograr ser protagonistas. No vamos a ser
como dicen por ahí, ¿verdad? Tres puntos fáciles, creo que en el Cuscatlán. Y de pronto, porque no en partido aquí en Centroamérica, se pueden lograr buenos resultados, la visita a Jamaica. Creo que tenemos todo para volvernos a ilusionar. Así que, si les gustó el video, quisiera saber también que comentan, ¿qué piensan ustedes? ¿Les gustó? ¿Qué jugador les gustó más? ¿Qué le faltó a la selección para poder empatar hoy? Yo creo que hoy lo que faltó fue un poquito de suerte. Y bueno, a ver qué pasa con la selecta. Recuerden, si les gustan los videos, por favor suscribirse y darle likes. Y estamos por ahí pendientes de más videos en mi canal. Chao y arriba con la selección.